Vamos a otros cuentos del tiempo, pero de otra naturaleza, eh, porque cuando estamos en campaña electoral se nos prometen muchas cosas y después no siempre se pueden cumplir. Pero bueno, es muy interesante asistir igualmente a este momento, a esta etapa, y, y visualizar lo primero es cómo ese ejercicio de promover en primero las internas, cómo hacen en las internas sin transformarse en, en carnicerías como dice Oscar Andrade, y pide por favor que no pase eso, porque tienen que diferenciarse, aunque después apunten a la unión para ganar el gobierno en un eventual balotaje, ¿no? Pero en la interna hay que diferenciarse. No es sencillo hacerlo con altura, con respeto, ¿no? Eh, sin subestimar ni al contrincante ni a los votantes. Y por estos días hay todo un compilado de comentarios. Eh, que me parece que son interesantes eh, debatir. Me refiero, y, y voy hablando, y hablamos de protagonistas de, de todos los colores y todos los partidos. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por quién podemos empezar? ¿Cuál es la última picante? Todo surge mucho también del de, de resultado de lo que fue la primera asamblea de la lista 71, ¿no? del herrerismo que impulsa a Laura Raffo, a la que asistieron muchos dirigentes del herrerismo y, y, y de otros sectores. Y claro, la prensa, como ya había alguien había pronunciado algo, van y le preguntan qué opina de lo que dijo Fulano, y así se va generando este, este, bueno, esta sopa de, de comentarios que después es interesante ponerle la lupa. Eh, empecemos con la pica entre Heber y Delgado, ¿les parece? Por ejemplo, eh, recuerden que Delgado, del sector aire fresco, habría, había prometido que si él era electo presidente. Eh, y va a poner, quiero decirlo declararle la guerra a la inseguridad y al narcotráfico bueno, a esa expresión de delgado eh, le saltó desde el propio Gandini diciéndole bueno no pero eh, todavía estamos en el gobierno o sea no hay por qué esperar un año después me dirán a ustedes si fue oportuno o no ese comentario y quien, a quien peor le cayó fue obviamente al exministro del interior que dijo algo así como: ya fue la inseguridad, ya fue y supo ser la primera prioridad del gobierno. Y no es que estemos fantásticos, pero estamos mejor que antes, estamos más seguros que antes. Suma esta, esta conclusión a la que llega Heber, que además no en vano, casualmente va a integrar el equipo de seguridad de la propia candidata Laura rafa Por lo tanto, Planteado así el escenario y nos quedamos en, en, por, por ahora en la interna blanca, ¿qué comentarios? Yo sea, creo que a esa conclusión a, a la que llega Heber en realidad es, es la que sostiene todo el gobierno, eh, inclusive Delgado cuando, cuando era secretario de presidencia. Esto de, obviamente, nadie está. Primero que, que está muy mal enamorarse de, de los resultados, nadie por parte del gobierno. Está enamorado del resultado en, en materia de seguridad, pero sí, obviamente, cuando se analizan lo que son los números, lo que Estamos son más seguros. Los que delitos. Antes. Que, y lo, ¿Cuál es la, la herramienta de medición que tenemos para evaluarlo? ¿Son nuestras percepciones? O son las cifras que manejamos. Cuando Les miramos. acuerdo que hoy a las 5 de la tarde el Ministerio del Interior se reúne con Suprema Corte de Justicia, con hablar, Mides, Victoria, con ACE, eh, a propósito pero... de, los, de los balaceras contra sí. niños. No, ¿no? siquiera no. nos ponemos a hablar de seguridad, yo no tengo ningún problema. Solo quería hacer mención a que esa lectura, a la conclusión a la que llega ver, en realidad es la que se sostiene por parte de todo el gobierno, que no he escuchado a uno solo decir que está conforme y creo que es en esa línea en la que Delgado planteaba lo que planteaba, lo que responde Heber, lo que responde Gandini, creo que son cuestiones naturales de una interna, eh, que hay que sacarle totalmente dramatismo, a mí no me genera ningún tipo de nervios ese, esos comentarios cortitos, chiquitos, que quedan en realidad en una cuestión muy, muy interna, me parece, de, de lo que son los sectores, lo que, lo que es la política. Eh, al final del día, lo que trasciende es lo que mencionabas tú. Al final del día, lo que trasciende eh, es el resultado de una elección interna. No tengo dudas de que después los partidos se, se abroquelan. Si suma o no, yo soy de las convencidas de que lo más importante es que el electorado tenga la mayor cantidad de información que pueda de a quién está eligiendo, por lo que dice y por lo que no dice. Entonces, a mí me parece positivo que los candidatos y, y los dirigentes de primera Bueno, pero justamente, perdón que yo que insisto. Heber dice, es verdad que, que bajaron algunos índices de delitos, uh -huh. pero que se tiene que hacer mucho más. Pero también dice, estamos más seguros que antes. Repito, es la frase que. es la información que le... le que hay que darle a los votantes? Por eso, si quieren nos ponemos a hablar de seguridad. Eh... No, no es ponerse a hablar de seguridad. Es Pero simplemente que la a la agregar... luz de, eh, el, bueno, sobre todo, los no, últimos Victoria, episodios y bueno, por, eso, por, por eso yo te digo que a, a mí me queda muy incómodo en realidad hacer esa evaluación porque una cosa es mi percepción personal, que yo tenga, totalmente subjetiva, y otra cosa son las herramientas de medición que se tienen. Yo soy de las convencidas de que una de las herramientas muy válidas y necesarias que implementó este gobierno y que se va a empezar a ejecutar y que a fines de este año, de este periodo, se va a tener la primera encuesta, son las encuestas de victimización, que entre otras cosas nos preguntan a nosotros los ciudadanos qué percepción tenemos de la seguridad, eh, si hemos sido víctimas de algún delito en los últimos años, que son cuestiones que se complementan con las cifras formales de las cuales muchas veces han estado en cuestión, que todos sabemos que se siguen viendo de la misma manera. Pero lo que yo tengo para responder es, ¿tú me pones el caso de los niños? ¿Y yo qué te voy a decir? ¿Que es un horror? ¿Que es un horror? No, no me puedo sentir segura si asesinan a un niño. No me pero puedo antes sentir... de los niños. Bueno, por eso, pero si estamos ejemplificando no. con casos puntuales, yo puedo decir lo no, me que refiero siento, pero no es a los homicidios. objetivo. No es me algo... refiero a los homicidios. Y los homicidios sí se, eh, han, han aumentado. También hay que ver en qué periodo, comparándolo a qué. Lo que pasa es que, claro, ¿qué vamos a estar comparando? ¿Números? ¡Ah, no! Eh, en este año fueron, en este periodo fueron 19, Bien. en el otro fueron 13, y en Bien. el medio que son vidas, Déjame no ver voy a poner a qué, piensan, en ese qué piensan del otro lado. ¿Compartís la línea de Fernanda, Alfredo? Yo no me siento ni más ni menos seguro que antes. Este, yo me harté de escuchar durante el gobierno anterior la, la crisis de seguridad que ponían un día así y otro también, como que estábamos en Beirut, y ahora parece que alguna gente hace lo mismo con el gobierno actual. Evidentemente la seguridad no es un tema fácil, no lo pudo resolver el frente, no lo ha podido resolver este gobierno, ¿tá? no volvieron las carteras como una vez dijo Heber, pero tampoco es este estamos en, en, viviendo a, la, a las balaceras en todos lados. ¿tá? Yo creo que dice, no, eh, me parece que es demasiado serio el tema como para tratar de sacarle rédito político partidario. Creo que en este caso, que es el tema en el fondo, es decir, se están tratando de perfilar los diferentes candidatos en el Partido Nacional. Y es lógico, ¿tá? si tenés un candidato que lleva el 75% de la estructura partidaria respaldándolo, ¿los otros dos qué van a hacer? Y tratar de perfilarse de alguna manera. El herrerismo le sacan todos los ministros, prácticamente, se queda sin ministros, o sea que están como perro en cancha bocha porque este, lo, el único ministerio que tenía se lo, se lo pelan y parece que ahora... Este, eh, se va falero también teóricamente, no sé si se va, no acá se va falero. Dijo que no, acá dijo ah, no, no se va. Bueno. No. Alguien se iba, no sé, se... bueno, se va Mieres, ¿no? Y entonces este y pone no es Sí, eh. No, no, no es el revista, pero pretendía capaz que le dieran algún ministerio ahí, no se lo van a dar porque queda Arizzi, que era el, en definitiva ese que sabe, que sabe de trabajo, Mieres aprendió bien con él. Este, entonces yo creo que en el fondo lo de el de realismo está buscando perfilarse para ver si recopila algún algún voto más, ¿no? Y si sale andujar a decir que van a emular a lo que hizo la calle Pou en el 2014 con la rañaga. Me parece que están, este, están tomando algo medio medio fuerte, medio espirituoso que los hace ver este eh, alguna alucinación. ¿ta? Entonces, Gandini, por su parte, tiene que perfilarse. Y si evidentemente, si se tira candidato, algo va a tener que decir. Entonces dirían, ah, todavía somos gobierno y sí, son todavía gobierno, no se olviden. Eh, Álvaro, mira que vos te fuiste de la secretaría, pero el gobierno sigue siendo el de tu presidente, de tu partido. O sea que las cosas que propones se pueden hacer ahora. Las rispidesces. La la no son malas. Pues si no, es aburrido. ¿no? Es como bailar con, con la hermana, ¿no? Es si, decir, este no tiene gracia. Yo creo que desde ese punto de vista, que tienes que tirarse algún, algún, a, algún palito y sí, si no, van a convocar menos que, que, este, que la elección para el presidente tablado. Pero. Sí, yo creo este, que es interesante, digo, porque si no, hasta ahora, ¿qué veníamos? No parecían internas, parecían, ¿no? De cara a Octubre, parecían las nacionales, porque veíamos cómo el Frente Amplio cuestionaba a la coalición desde la coalición al Frente Amplio. Se va acercando el momento y cada uno tiene que ir este, claramente marcando esos perfiles. Delgado no la tiene fácil, tiene evidentemente. La eh, tiene re fácil, eh, Bueno, no fácil. pero no la tiene fácil en materia de discurso. Ah, no. ¿Está? Una no, cosa no. son eh, los votos y el respaldo, y le está yendo muy bien en las encuestas. Pero esa dualidad entre soy la continuidad de la calle. Pero eh, te propongo hacer algo distinto cuanto asuma o te propongo cosas que ahora no pudimos conseguir. O terminar lo que empezamos. Eh, eh, bueno, eso es distinto. Eso es distinto, pero no es precisamente mm. a, a lo que lo te se refiere no, no, es cuando pero eso decir Debiera ser esa realidad. otra línea. Entonces, claro, yo creo que ahí no, es donde no, está no, 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 el, el vacío que deja para la crítica, la crítica propia a nivel de la interna y también la crítica de afuera. Bueno, pero ya hace dos días estabas al lado del presidente en todos lados. ¿Cómo ahora prometés que vas a hacer algo cuando seas presidente creo que allí deja un lugar para la crítica y los otros aprovechan y dicen este bueno pero si todavía sos somos gobierno tenemos que asumir determinadas cosas Gandini ha encontrado dentro del Partido Nacional un lugar eh, que en algún momento lo ocupó Cabildo abierto no con la mano dura se terminó el recreo los militares a la, a la calle en este caso bueno Cabildo abierto no comparte eso pero digo ese discurso de medidas más fuertes frente a un tema que es la inseguridad y Guevara está tratando de reivindicar a ...algunos números que le dieron bien... Eh, eh, ...será por la continuidad de, de la gestión de la arañada... ...bueno, cada uno sacará sus conclusiones... ...no se puede negar que bajaron los hurtos... ...que bajaron las rapiñas, que bajó el abigeato... ...¿eso significa que nos sentimos más seguros... Eh, bueno, ahí hay una afirmación que yo no estaría dispuesta hoy a, a, a compartir o aseverar y decir que la gente se siente más segura en general, porque hay una serie de delitos como los homicidios que tuvieron sus bajas, que volvieron a subir y que ahora están no tan distantes de, de los que tuvimos en algún momento, pero que además tienen ribetes que generan repercusiones más fuertes eh, que, bueno, señores, están matando niños de dos años. Estamos hablando de cosas que generan un impacto que tiene que ver también con la inseguridad. Entonces, yo lo entiendo a Heber cuando dice: No, pero mira, yo te, te voy a mostrar esta gráfica que dice que bajaron un veintipico por ciento las rapiñas, pero no alcanza. Eh, tu análisis, Coni. En las campañas, uno tiene que hacer tres cosas: prometer, es decir, pintar un escenario para el futuro. Anunciar los defectos del rival, sea este de corto plazo en la interna, sea este de rival partidario en, el, en, el, en, en la elección definitiva. Digo, estoy pensando en el sistema del Uruguay, un candidato que tiene que ganar la, la, la interna, no le alcanza con ganar la interna porque después. Tiene que liderar y conseguir que la ciudadanía y, además de esas dos cosas, tiene que entusiasmar. Esta tarea es muy complicada y no es en absoluto soplar y hacer botellas. Todas las elecciones son distintas y no me voy a meter a analizar. La, la interna de, de, del Frente Amplio, que siempre ha sido un poco más complicada que en esta circunstancia, perdón, un poco ah. menos complicada que en esta. Ahora Ahora sí se complicó. Actor y Mujica no fue fácil. ¿eh? No, yo sé, ah. que, yo sé que en el 2009, Actor <laughs> y Mujica no fue fácil y así lo mostraron, no solo los resultados, sino el proceso, pero... Llegado el momento, la actitud de, de, de Danilo este, fue muy, 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 amplista muy, frente, amplista, correcto, y aceptó, este, acompañar, acompañar en en la fórmula y no estar en el Ministerio de Economía. Pero digo, en las elecciones pasadas, Partido Colorado y Partido Nacional que tuvieron disputas, el Partido Independiente no tuvo disputas y el general Manini tampoco tuvo disputa interna. De hecho, Manini sacó 50.000 votos y nos sorprendió a todos en la, en la elección primaria, y después, en vez de ratificar, no sé, dos votantes por cada uno de la interna, lo multiplicó por cinco. Cosa que de los demás partidos, por supuesto, no pudimos hacer. Ahora, en este primer momento en que la gente está pensando, en junio hay que votar, lo más importante es diferenciarse adentro del partido. Y siempre con respeto, en el año 2019 no hubo respeto, porque hubo campañas de un candidato. Que como llegó en helicóptero. Este, Con Petrodólar. Eh, eh, claro, de, decidió lanzar unas campañas que eran muy agresivas. Pero quedó por ahí, le dio para ganarle a Jorge Larrañaga en la interna y, 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 y después se terminó. No, no, no existe más. Eh, no, fue lo, no fue el caso del Partido Colorado. Que, después vamos eh, al Partido Colorado, pero primero. Bueno, en la, en la el Partido Serena. Nacional la lógica es. Lo que dice Gandini tiene razón. Tenemos, porque además es lo que van a hacer todos los grupos del partido, van a defender la coalición, van a defender al presidente y van a defender la gestión del gobierno. Esas tres cosas se van a hacer. Si se van a hacer las tres cosas, es lógico que uno diga, no prometas tanto, no prometas tanto, porque estamos en el gobierno, que es lo que dijo Gandini, y... Y no digas que vas a poner más énfasis en la seguridad, te dice Heber, porque eso fue el esfuerzo que inicialmente manejó Larañaga, la que él retomó y que ahora está en manos del joven ministro del Interior. Entonces, no saliendo, no saliendo de la línea de la corrección política, a mí me parece que está perfecto y es imprescindible que ocurra. Lo que. Y además creo que no hay señales. Lo que me horroriza es lo que les pasa a nuestros hermanos de Allende del Plata. Que se insultan locamente los sí. compañeros de partido y compañeros de gobierno. Y se dice la cosa más espantosa. Entonces, eso sí, yo creo que está bien que la sociedad uruguaya diga, nosotros en ese terreno no entramos. Y además, bien. más que claro, en esta voluntad de diferenciarse, que yo también creo que, que es válida. Eh, está clarísimo que si algún tipo de diferencia entre compañeros de partidos existe, todos tienen su número de celular para planteárselo. Eh, mirá, coño, no, no. esto la verdad que me parece que no tiene que ir. O sea, la voluntad expresa y manifiesta de los dirigentes de discrepar con uno de sus compañeros es justamente eh, un tema electoral. Por eso se está haciendo público, por eso se hace mediante los medios de comunicación y no se hace entre compañeros en un. ¿Vos decís que está todo dentro de lo previsto? Sí, sí, pero sin. Pero sin, entre, sin estaba Alicia. entre lo previsto, pero, no, pre ponga, pero voy, estaba entre lo previsto, por y ejemplo, y la pilla de una cosa. y Ojeda. No, pero no previsto como que esté acordado o armado. Claro, eh, previsto es que se va a cumplir. En a ver, la naturalidad a de la campaña electoral. Yo sé quién voy a votar en junio y, y, y no sé a quién voy a votar en octubre. Si el que voy a votar en junio no gana. Pero no tengo ninguna duda y creo que el... Ya te voy a convencer, no te preocupes. 90% de los electores están en ese espíritu, en ese modo, utilizando la terminología de... Ah, vos pensás que el... No... Que ¿De verdad tenés ese guarismo? 90% no, de los que van a votar. está esperando a ver quién es el candidato no, 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 en la digo interna que... para saber partido vota en la no, nacional al contrario lo que no, estoy diciendo sí, sí, es que el que sí, vota sí, al sí, candidato sí, a del partido b sí, sí. cuando si gana acompaña al partido y si pierde también acompaña sobre todo el votante que, que va a la interna Marieta, sí, que, que no, es, no, es ver, un eh. núcleo muy duro eh, es una votación que no es obligatoria de ojeda y silva y no. las medidas que anuncia ojeda no este yo, yo creo que está todo. De, de momento, si me preguntás así en general, no veo nada Muy que no civilizado. esté eh, dentro de. No lo previsto como programado, sino de lo lógico de cara a una interna. Habla de que lo taclean, Ojeda. Eh, claro, bueno, está bien. Digo, también... O zancadilla, no sé qué, cuál es la palabra. Zancadilla, perdón. Sí, también, bueno, Ojeda tiene esa imagen de, de, de ser la renovación ah. y tiene que ir a remeter con todo. Y si lo atiene, eh, creo que, bueno. Por un lado es un potencial, está identificado con la educación y tal vez no se lo identifica tanto con otras áreas como sí si se lo puede identificar a Ojeda, que es la seguridad. Entonces necesita también sí, pero a decir... Va, ¿Quién va a ser el presidente o va a ser el primer policía? Bueno, por eso porque, te porque, digo. Porque está en eso, ¿no? En esa línea. Y por es eso mismo policía, tiene, ¿no? tiene. Es ahí donde está su, su perfil. Cada uno es, está reforzando. Es la pecera su perfil. en la que está pescando. ¿sabes? Y claro, claro, todos lo conocemos hablando como penalista, como abogado, del sindicato, es policial. ¿De eh, es de lo que más sabe y de y lo aparte... que puede aportar más hacia la interna. Es y si no tiene el revés, la, 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 el desafío ¿Y están del pescando decir, en la pecera y... correcta. Cada uno. Que cada bueno, uno juega con lo, su, su know-how. Es decir, claro. Silva va a hablar de educación porque es el fuerte de él. Claro. Lo sacá de educación y Robert. Bueno, pero dijo tambalea, que puede ser. ¿tá? Agarrás a Ojeda fuera de seguridad, ¿está? Y, ¿Y de qué habla? Entonces, y tienen que perfilarse. Aparte, los, los chiquitos van a tratar de hacer. son como cusquitos, van a tratar de morder. ¿Está? Al gran danés, porque evidentemente Robert Silva es favorito hoy por hoy, junto con Gourméndez, creo que son los dos que van a diputar el tema. ¿tá? Y los otros son cusquitos que están tratando de morder, a ver si, si pellizcan algo del hueso, ¿viste? Bueno, es lógico, tienen que perfilarse, si no desaparecen. No tan ¿tá? simpático es decirle a una de tus compañeras que no la quiere nadie en el interior, ¿no? Creo que ahí ya es otro tono de, bueno, de la discusión. Ahí de la yo campaña. creo que sí. Es donde está qué? Donde estuvo hasta que ahora no, el momento. Que no más. me parece el mismo tono de las discrepancias de de las que estamos hablando hasta ahora. Pero Decirle que dijo a una compañera... Perdón, ¿dijo perdón. algo que no es Mujica. real? Habla de Mujica, Mujica. claro. Ah, ¿Dijo algo que sí, no sí, sí, sí. es real? Es una constatación de la realidad. No, pero hay Espe, formas de decir pepe, las cosas, Alfredo. Pepe es, es Pepe, ¿o no jodas. No. Es Pepe Colón. Es tu Pepe Vos ¿Sí? ¿Ustedes validan todo lo que hace Mujica? Si, no, digo. todo no. Sí, muchas cosas sí y hay cosas que yo no comparto. Lo he relajado muchas veces más que vos acá. Perfecto. Y con más autoridad aparte. Eh, lo que estás sí, diciendo es porque votaste. no te gusta Cose. Me sí, tenés que exigir doble. Lo que estás diciendo es porque no te gusta Cose. Sí. Que no me gusta Cose. Porque de verdad... Es por eso. De Caramba, verdad... No me he dado cuenta de eso. No había otra es... forma mejor de decirlo, como, como lo señala el propio Andrade, ¿no? Yo me acuerdo Bastaba con decir de que tiene más llegada al interior Orsi... Claro. Quiere decir que la detestan. Que la detestan. Pero vamos a entender, Primero, carnicería nada. Está, él, él, me parece que Andrade está haciendo. ¿Está, está muy haciendo sensible Andrade? No, pero Andrade está, está pintando un poquito de, de rosadito. La poliestela rojo, no es rosado. Está pintando de rosado el tema, ¿no? Que no se sé, paraba. Carnicería nada. Este, odio la cuestión que dice que los, los compañeros del frente que dicen el candidato es el programa. No me bromas. <laughs> Dejate de bromas. Si el candidato del es si es programa no tiene para qué hacerse elecciones internas. Carolina ¿tá? lo dice. No es... No so, el candidato no es el... Vos tenés un programa, pero el candidato influye. ¿tá? Y la persona influye. No es cualquiera. Lleva las mismas cosas adelante de una forma u otra. Entonces, okay. este, yo creo que va a haber que dar un poquito más de polémica en la interna. Me parece muy sano. ¿tá? Y lo que dijo Pepe, yo lo... No, no, no solo estoy de acuerdo, creo que es la realidad. Se discute el ¿Ah? tono y la forma. No, ni, ni el tono ni la forma. Me parece que la forma de ser Pepe lo dice directamente, no la sí. banca, ni si no la banca, ni tal, y ya sí. está. ¿Quién dice lo que quiere? ¿Te lo dice el hombre y habló de la bandera nacional como un trapo. Sí. ¿o sí. No? Sí. ¿Eh? Claro, sí. claro, comparten líneas. Y está, y. y, y... ¿Qué problema hay? Lo sigo manteniendo, no tengo ningún inconveniente. No, no, lo bueno tuyo ¿no? siempre son las convicciones y la coherencia. Entonces, no, yo creo <laughs> de que del punto de vista... Del punto de vista <laughs> verdad, de que ¿eh? no seamos tan de cristal... Hipersensibles, ¿no? Hipersensibles, viste. Ya los periodistas son... El, el paradigma de la hipersensibilidad, por favor, los políticos que... Eso porque, para, países eso es de dónde sale. Porque cualquier cosa que critiche su un periodista ya sos poco menos que eh, la víctima que la están ah, persiguiendo, ah, ¿viste? está. Ah, porque todos no sé, los periodistas no sé que... Hay... ¿Eh? No sé ¿A, ¿A, sí, sí. ¿A, a ¿qué viene? Eso? A ver, ¿a que viene? A a ver los periodistas que le, los critican y ya salta, ¡ay, los están atacando! Es Son el paradigma en... de los, tedes, de las hay ventales, censura, los, hay los periodistas Hay censura y censura, decir ¿Eh? que salen con lo de hay censura y censura. Claro, sí, estábamos hablando de los internas partidarias Me tienen harto, los periodistas que se quedan.